Hola, bienvenidos al programa institucional de la Alcaldía de Florida Blanca, en donde les presentaremos el resultado de gestión del alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Hoy originamos desde el Ecoparque Cerro del Santísimo, un escenario que se engalana con un show mágico de luces. Comenzamos. Buena Nueva recibió la comunidad educativa del Instituto Técnico La Cumbre. Sus sedes A, B y C por fin fueron legalizadas después de más de 50 años. Esto permitirá que la administración municipal pueda invertir en mejoras de infraestructura. Después de 50 años de funcionamiento, la administración municipal consiguió la resolución para que las tres sedes del Instituto Técnico La Cumbre sean propiedad del municipio. Con esta titularización y ya después de más de 50 años de estar funcionando, la administración pueda de una manera más confiada invertir en estas instituciones educativas, y pues se logró después de un arduo trabajo en compañía de la gobernación, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta importante noticia marcará un antes y un después en esta institución educativa oficial. El mandatario de los florideños dio la noticia, pero no llegó con las manos vacías. Logramos legalizar, logramos obtener la resolución y de inmediato intervenimos la sede A con 500 millones de pesos para mejorar el campo deportivo y hacer la cubierta, que era un compromiso que teníamos con los estudiantes, docentes y el rector de esta institución educativa. Cuando se dirigió a mí, nos prometió que su primera gestión era viajar a Bogotá para legalizar los predios, para que así no se siguieran perdiendo donaciones de entes gubernamentales que venían a invertir en el Instituto La Cumbre. La construcción de la cancha deportiva con cubierta era una petición antigua. Ahora los alumnos y docentes tendrán un espacio diseñado para realizar actos culturales, educativos y deportivos. Es importante que se haya iniciado esa obra que le permite el mejoramiento en la parte de las actividades deportivas. Esta obra estará a disposición de la comunidad del Instituto Técnico La Cumbre a finales del mes de enero de 2017. Me parece excelente que el alcalde hubiera propuesto esto y que tenga en cuenta nuestra institución, y nos mejora mucho con lo que va a hacer en el patio, pues porque tenemos para mejorar lo de hacer deportes. Agradecerle de todo corazón. En el poco tiempo que lleva el mandato ha hecho cosas que realmente ninguno de los otros alcaldes ha podido realizar. Para nosotros era totalmente un sueño la parte del techado del patio, realmente horas completas de asolearnos y todo, los actos culturales y todo realmente van a acabar gracias a él. De esta manera, el plan de excelencia educativa se fortalece para que Florida Blanca sea la ciudad más educada del país, porque brindar mejoras de infraestructura también hace parte de este gran proyecto de Florida Blanca Ahora Puedes Más. Excelencia florideña, se premiaron a los docentes, orientadores y rectores por su dedicación, trayectoria y compromiso. Este evento sirvió también para anunciar las certificaciones que recibió la educación de Florida Blanca por parte de Icontec. La noche de la excelencia florideña reconoció por primera vez la labor de los maestros. La jornada destinada a exaltar el trabajo y la dedicación de los docentes, orientadores y rectores de las instituciones educativas de Florida Blanca enalteció la trayectoria de hasta 40 años de servicio en la formación de los estudiantes florideños. Es un reconocimiento que se le hace este año principalmente a aquellos docentes que llevan más de 40 años al servicio de la educación en Florida Blanca o en su vida como docentes. Tuvimos más de 80 docentes en esa condición, donde les pudimos decir gracias, los felicitamos y los animamos a seguir adelante. Desde ya ha sido un acierto, porque tenernos en cuenta para un evento como estos es muy significativo para la vida de todos nosotros. Estos espacios ayudan a que los docentes se sientan más motivados, a que se sientan reconocidos, que vean que la administración los tiene en cuenta y que son importantes a la hora de desarrollar su trabajo y de sobresalir con las actividades que desarrollan a nivel pedagógico y a nivel de administrativo dentro de las instituciones. Pero en realidad el doctor Héctor Guillermo Mantilla marcó la diferencia, porque se ha notado que él en realidad le ha dado la importancia que merece el sector educativo. En el mismo
mismo evento, el alcalde Héctor Mantilla recibió 4 certificaciones ICONTEC en los procesos de atención al ciudadano, gestión del recurso humano en el sector educativo, cobertura del servicio educativo y gestión de la calidad del servicio educativo, lo que garantiza la calidad de la educación en Florida Blanca y respalda los buenos resultados a nivel nacional del municipio. Felicitar indudablemente al alcalde Héctor Mantilla y al doctor Juan Carlos Hostos, quien es su secretario y que ha hecho un compromiso indudablemente en la Secretaría de Educación con la certificación de estos 4 procesos de trabajar por el ciudadano y por el ciudadano. Vamos a una pausa y ya regresamos con Florida Blanca, ahora pues más. Trabajamos porque usted y su familia estén seguros. En paz. Por la convivencia ciudadana. Por su seguridad. Creemos en la policía. Nos comprometemos a aportar. A colaborar. A trabajar unidos. Ciudadanos, quiero invitarles a que confíen en la Policía Nacional, a que trabajemos juntos por la tranquilidad de ustedes, por la satisfacción de servirles, parceros, policía y comunidad, cero delincuencia. La época de Navidad renueva los corazones. La generosidad permite que día a día hagamos hogares más felices. ¿Recuerdas la emoción que sentíamos cuando llegaba a la medianoche para abrir los regalos y agradecer por ellos? Por eso dona un regalo y permite que varios niños de Florida Blanca puedan estar contentos y alegres en sus hogares en esta Navidad. Sé que todos unidos podremos lograr que en esta Navidad nuestros niños florideños reciban un juguete y así sacarles una gran sonrisa. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de cable. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Gracias por continuar con nosotros hoy desde el Cerro del Santísimo. El espíritu de la Navidad se siente con ahínco en Florida Blanca. Las familias se preparan para vivir la tradicional noche de velitas. Es por eso que hoy les traemos la historia de una pareja de esposos que fabrican las candelillas de un material especial. A continuación, una de las mejores opciones para vivir este 7 de diciembre con un estilo muy particular. Ellos son Samuel y Alexandra, una pareja que llegó de Medellín exclusivamente a Florida Blanca, el corazón del empleo y la competitividad. Yo llegué de Medellín hace como 18 años. Igual me enamoré aquí de Santander y nunca pues me he vuelto a ir. El conocimiento y su amor por las velas los llevó a iniciar una empresa que se caracteriza por ser diferente y particular. Sí, es la novedad y entonces todo el mundo quiere tocar la velita. Unos dicen que es de aceite, otros que de agua, que es flotante, entonces se llevan la sorpresa que es como una gelatina. Velas a base de gel que expiran aromas suaves y placenteros, ellas llevan todo un proceso, como el que vivió esta mujer cuando sufrió una enfermedad que le impidió realizar sus labores cotidianas. Pues debido a que me enfermé mucho, pues mis brazos pues prácticamente no me dan así como para hacer mucho esfuerzo con ellos, entonces pues ya no puedo dedicarme pues que a salir a trabajar. Tras esta dificultad y la terminación del contrato en donde trabajaba anteriormente, decidió dedicarse a lo que más le apasiona, la magia del fuego. Y
El sacerdote quiere las velas porque quiere buscar gracia, porque quiere iluminar a su Dios. El enamorado quiere su vela porque quiere cortejar a su amada. El enfermo quiere su vela amarilla porque quiere sanar. Y entonces cada vela vale tanto como el sentimiento y el significado que la persona que la va a usar le dé. Tener su empresa desde hace 4 meses no solo le ha permitido un crecimiento laboral, sino espiritual y hasta afectivo. Yo pienso que estas velitas son como las hijas que nosotros no tenemos. Son nuestras hijas, son nuestra creación. Velas en vidrio templado de todos los colores y tamaños, ceniceros, cilíndricas, esféricas, tequileras, bomboneras e incluso personalizadas. Esta vela no te va a causar un incendio porque el vidrio, como es templado, no se va a estallar. Las velitas significan calor, luz y energía, se acomodan a la imaginación de quien las guía. Son ideales para esta época decembrina. La invitación es a probar algo nuevo, algo novedoso. Además es de una presentación lindísima, muy sobria. El lenguaje de las velas es universal y aunque hasta ahora están en el mercado local, esta empresaria florideña y su compañero de vida se proyectan a un comercio más grande. Ya salimos del stand del parque, del rinconcito del parque, a visionar algo más amplio que es, por ejemplo, la competitividad para exportar. Con la ayuda de la administración municipal, cada vez están más cerca de lograrlo. La participación en la primera Feria Dulce de Colombia y el constante apoyo brindado a los emprendedores son base de desarrollo y progreso. Fue una experiencia muy positiva para mí, muy buena. Y la propuesta que él trae, o sea, la visión que él tiene, me parece que para nuestra empresa es muy viable. Invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Entre todos estamos construyendo el ecosistema digital de nuestra ciudad. Hola, esto es Ecosistema Digital, nuestra sección de redes sociales y el accionar de Ahora Puedes Más. Comienzo por recordarles que sigan nuestras cuentas oficiales en Facebook, Alcaldía de Florida Blanca _oficial, y en Twitter, @AlcaldíaFBlanca. Gracias a la maratón de gestión que realiza nuestro mandatario ante los organismos nacionales, Florida Blanca logró 3 zonas Wi-Fi gratuitas más en nuestra ciudad. Ojo dónde van a estar ubicadas: en el Parque La Pera, alrededor del tanque de agua en la cumbre y en el Parque del Reposo. Todas operarán en el primer trimestre de 2017. La noticia más vista en las redes sociales de Alcaldía de Florida Blanca es la doble nominación de nuestra secretaria general de IDE Florida, Carol González. Ella obtuvo más de 9.000 visitas en esta publicación. Mejor deportista ACOR y la mejor deportista Vanguardia Liberal son los 2 retos a los que se enfrenta nuestra compañera. En nuestras redes sociales, Carol, ya te ganaste otra medalla de oro por ser la más visitada. Niños y jóvenes disfrutan por estos días de las vacaciones recreativas en nuestros puntos Vive Digital. Este es un espacio para la diversión por medio del uso de las TIC, videojuegos, cine digital, portales para ellos y más, que son parte de las actividades que integran estas vacaciones. Me despido recomendándoles una aplicación gratuita, se llama Copos de Nieve, un tapiz propio para este fin de año. Viene animado y en colores azul, morado y rosado. Tú escoges cuál va mejor con tu personalidad. No olvides consultar www.floridablanca.gov.co y realizar los trámites y consultar las noticias de Ahora Puedes Más. ¡Feliz semana! En el siguiente bloque informativo veremos las acciones que realizan las diferentes secretarías y entes descentralizados por el bienestar de la comunidad florideña. En una maratónica jornada, el alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda recorrió algunos de los colegios oficiales que están siendo intervenidos por el Banco Inmobiliario de Florida Blanca en cumplimiento del Plan de Excelencia Educativa.
se están realizando mejoras de infraestructura en el Colegio Isidro Caballero CDC, en el Colegio Ecológico CDJ y en el Instituto Técnico La Cumbre CDA. Las instituciones educativas estamos trabajando para que nuestros estudiantes cuenten con unos mejores campos deportivos, con cubiertas que permitan que ellos puedan hacer disciplinas culturales y deportivas, aun cuando esté lloviendo o cuando esté haciendo mucho sol, y a su vez que mejoremos el ambiente escolar. Igualmente, el mandatario de los florideños supervisó la obra que se adelanta en el barrio Molinos Bajos. La inversión es cercana a los 170 millones de pesos para la construcción de un gimnasio al aire libre y juegos infantiles. La Alcaldía Municipal está desarrollando el proceso de caracterización de la población víctima del conflicto que reside en el municipio de Florida Blanca. Esta caracterización se hace mediante una herramienta tecnológica, permite realizar una medición del goce efectivo de derechos a que tienen las víctimas según Ley 1448. Hasta la fecha están registrados 1.738 hogares florideños con el fin de mejorar la oferta que realiza la Administración para la atención y reparación de las víctimas. Nos sirve para beneficio de todos. Una ayuda para todos los que necesitamos, los que somos desplazados, que somos de bajo recurso, todo. Es importante aclarar que la caracterización se hace para la identificación de la población en Florida Blanca y no afecta ningún otro proceso ni procedimiento que esté haciendo la víctima en la unidad de víctimas o a nivel de reparación o indemnización. Se invita a esta población a participar de la jornada de caracterización que se está desarrollando en 4 puntos importantes. Cuatro madres se graduaron del curso intensivo de Navidad que impulsó la gestora social Patricia Rueda Liscano en la vereda Ruitoque Alto. Aprendimos a hacer muñecos, aprendimos a hacer cualquier manualidad que es de acuerdo a la Navidad. A tener más confianza, a que las mujeres podemos salir adelante, de que podemos aprender. A mí todo lo que venga de manos del alcalde de Florida es bendito. Florida es el municipio de Santander bendecido por Dios, porque tiene como alcalde un ángel de carne y hueso que se preocupa por la comunidad. Fueron 80 horas de trabajo, esfuerzo e integración, donde estas madres líderes y emprendedoras elaboraron verdaderas obras de arte destinadas a la decoración de esta época decembrina. Todas somos líderes y emprendedoras, que nos toca es ponernos las pilas para poder realizar lo que nosotros queramos, porque los sueños se pueden hacer realidad. Florida Blanca cada vez más limpia y bella. 13 parques fueron recuperados durante la jornada por una ciudad más blanca, liderada por el alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda, funcionarios de la administración municipal y la comunidad. Salgamos, hagamos limpiezas y más que todo en los parquecitos. Son áreas que uno a veces se descuida o se deja. Tenemos guadañas, tenemos rastrillos, machetas, escobas, estamos pintando también. Esta es la tercera vez que se realiza dicha actividad, que tiene el propósito de embellecer cada uno de los sitios públicos que sirven para el disfrute y esparcimiento de las familias florideñas. Aquí habían 3 parques, 3 espacios, se podaron, se limpiaron, se recogió toda la basura que había. En compañía de los funcionarios públicos y personas, pues también vecinos que salen a colaborar, es muy bonito. Los parques recuperados son Parque Infantil Zona Cívica, Parque González Chaparro, Carrera 14 con calle 202, Parque Villas de San Francisco, El Caracolí, Versalles, Altamira, Los Andes, Barrio El Reposo, Bosques del Payador, Santa Ana, Parque de la Cumbre, Limoncito y el Parque de la Calle 27. Ni una menos, que viva la mujer. Se tituló la jornada especial en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Jornada que contó con el apoyo del Ministerio del Interior, Casa de Justicia de Florida Blanca, Registraduría y Ejército Nacional, en compañía de la gestora social Patricia Rueda Liscano. Vamos a lograr resolver más de 20.000 casos de manera pacífica, situación que contribuye a forjar un mejor país, una mejor ciudadanía. Es una medida que se toma para evitar el maltrato, sea el maltrato de género o sea cualquier caso común que suele pasar. En esta jornada se dio a conocer la herramienta para que las mujeres conozcan en qué grado de violencia están. El violentómetro es una herramienta donde las mujeres pueden empezar a medir el nivel de maltrato que le están haciendo. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo de Florida Blanca llevó a cabo unas actuaciones con el fin de sensibilizar a las personas. Tenemos que dejar el machismo, querer más a las mujeres, porque tenemos madre, esposa e hijas. ¿Aló?
Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más información en el programa institucional de la Alcaldía de Florida Blanca. En Florida Blanca, ahora reciclamos más. La Administración Municipal invita a todos los ciudadanos para que se unan a esta gran campaña de reciclaje en el municipio. Empieza a separar tus residuos y conviértete en ejemplo para que juntos recuperemos el ambiente. Alcaldía Municipal de Florida Blanca, ahora puedes más. ¡Qué lindo, Rocky! ¡Rocky, la pelotita! ¡La pelotita, Rocky, la pelotica! ¡La pelotita! Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Semana presentamos al equipo que acompaña al alcalde Héctor Mantilla. El turno en Conoce a tu Administración es para la jefe asesora de planeación, Emma Lucía Blanco Amaya. Ella es arquitecta, especialista en gestión de la planeación urbana y regional, además de especialista en derecho urbano. Actualmente realiza una maestría en ordenamiento territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona. Perro y gato, perro porque es la compañía, es la fidelidad, es el animal que mueve la casa. Los gatos también son animales súper lindos porque son animales que son muy nobles, muy tranquilos, muy silenciosos, entonces una mascota perfecta. No creo, yo pues me trato de estar acorde a las circunstancias, me gusta así, me gusta comprar cosas, me gusta comprar ropa que me gusta comprar los zapatos que me gustan, sí tengo muchas cosas de estas, pero no, lo normal de todas las mujeres. El Plan de Desarrollo de Florida Blanca es uno de los más ambiciosos del departamento, ya que cubre y quiere desarrollar todos los aspectos en los cuales la comunidad tiene muchas necesidades sobre el desarrollo de Florida Blanca en educación, en salud, en vivienda, en todas estas actividades que se deben desarrollar en el municipio, y yo creo que es uno de los más ambiciosos del departamento. La planeación de una mejor Florida Blanca se va a lograr a través de la aprobación de un plan de ordenamiento territorial moderno, vigente, con normas mucho más específicas y claras, en las cuales el municipio se va a desarrollar de una manera ordenada, organizada, y va a ser la ciudad que todos queremos. Poco a poco han conocido en esta emisión del programa a partes de la iluminación de este majestuoso lugar. En nuestra sección Paseando por Florida Blanca conocerán más detalles para que puedan disfrutar de una santísima Navidad. Poner en esta época tan hermosa que es la Navidad un escenario que nos despierte sentimientos de paz, de tranquilidad. Santísima Navidad se llama la campaña. La Casa de Santa es un doble sentido, es la Casa de Santa y de Santander. Los horarios son de 11 de la mañana a 11 de la noche. Vamos de corrido hasta el 9 de enero. Espectacular, estamos aterradas de todo lo hermoso que vemos. Que la gente disfrute y se convenza de que está muy bonito acá en Florida. Yo creo que esta es una oportunidad excelente para que todo el mundo venga, presencie ese colorido tan hermoso. Muy extraordinario, pues las culturas y todo lo que se puede ver, el panorama, pues me gustó. Venimos de Yopal Casanare y nos parece un espectáculo muy bonito, las luces, el Santísimo, todo muy hermoso.
todo sea espectacular. Incluso subimos nosotros y son 40 metros, pero estuvo genial. Yo creo que se siente algo muy espiritual. Aquí uno se siente más de lo navideño, cercano, más cercano a Dios y todo lo demás. Deberían venir a Floridablanca porque acá hay muchas vainas chéveres por ver. O sea, no solo el Santísimo, también los parques de acá son interesantes y hay mucha cultura por todos lados. Muy lindo, definitivamente le está diciendo a mi hermana que me quito el sombrero con los santandereanos por haber hecho un lugar tan bonito. Hermoso, desde que empiezan a entrar por Floridablanca, la decoración espectacular. Hoy encendemos la Navidad, las puertas y el corazón de Santander están abiertos aquí con nosotros, no solo aquí en el Santísimo, sino en todos nuestros productos. Esto es un orgullo de Florida, Santander y Colombia para mostrárselo a todo el mundo. Bienvenidos. El Departamento Nacional de Planeación le entregó un reconocimiento al alcalde Héctor Mantilla por mejorar los servicios de atención al ciudadano. El mandatario de los florideños les entrega más detalles de este premio que recibió la administración municipal en la capital de la República. Esta semana recibimos de la Dirección Nacional de Planeación un reconocimiento al esfuerzo que realizamos desde el primer día por volver al ciudadano el eje central de nuestra administración. Día a día, cada uno de nuestros funcionarios, aparte de que se capacitaron desde el inicio del año en atención al cliente, en el servicio al ciudadano, también se preocupan para que ustedes sean el eje central de cada una de nuestras acciones de gobierno, sabiendo siempre que nosotros somos los últimos y no somos los primeros, y que estamos siempre para servirle a todos los ciudadanos de Floridablanca y del área metropolitana que nos visitan. Día a día seguiremos trabajando y fortaleciendo nuestras herramientas web, nuestras herramientas en línea, nuestras herramientas físicas para que todos los ciudadanos puedan ser escuchados, realizar sus peticiones y tener soluciones concretas, dignas de un ciudadano de Floridablanca y a su vez que sean coherentes con la necesidad que se tiene. Seguiremos trabajando para que todos y cada uno de ustedes se sientan orgullosos de ser de Floridablanca y que estos triunfos los compartamos todos juntos. Recuerden que en Floridablanca ahora puedes más. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por seguir el continuo accionar del alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Que tengan una feliz semana y no olviden siempre hablar bien de Floridablanca.